El Congreso Internacional de Formación de Profesores de Ciencias se ha constituido como un espacio de divulgación de las investigaciones docentes. En esta ocasión, el Congreso ha propuesto discutir los nuevos desafíos de la educación en ciencias para la transformación de la enseñanza. La educación en general siempre debe preguntarse acerca de a qué tipo de hombre le apunta y a qué tipo de sociedad, es decir, qué tipo de hombre y qué tipo de sociedad se quiere formar. Por supuesto, todas las áreas del conocimiento deben hacer una educación con sentido para las distintas comunidades educativas. Esa es la idea también de la educación en ciencias. Hay una relación de uno a uno entre los desarrollos de la ciencia y la formación de las nuevas juventudes. El congreso que se realiza lleva, por cierto, ese título y nos parece que es lo más acertado entre lo que se hace en la institución educativa de orden superior y las instituciones escolares que deben ser usuarias directas de esa producción. Por lo tanto, la naturaleza y la importancia de este congreso sigue y seguirá siendo importante para mostrar que aún faltan elementos de inclusión de esos aspectos de la investigación en ciencias que tradicionalmente se han hecho con los elementos que hoy aparecen como emergentes. Entonces, el congreso aporta desde esa perspectiva para poder seguir continuando y analizando la discusión entre investigadores, profesores de ciencias y estudiantes. En ese escenario surge el Congreso Internacional de Formación de Profesores de Ciencias, el cual en su séptima versión se ha dedicado a la transformación de las prácticas docentes. Dentro de esa temática que tiene que ver con la transformación de las prácticas docentes, tenemos unos ejes de trabajo muy importantes. Un primer eje es la relación entre la investigación y la enseñanza. Que era la oportunidad que debería ofrecérsele a los estudiantes de maestría para que llevaran sus trabajos y mostrárselo a los otros. Mire, esto es lo que estamos haciendo nosotros. Y de hecho lo que estamos haciendo la Facultad de Ciencias y Tecnología de la Universidad. Sin embargo, a pesar de esa historicidad, se siguen manteniendo líneas muy fuertes. Hay una línea muy amplia que habla en general de la investigación en la educación en ciencias. Allí pareciera que todo puede caber o nada, pero el énfasis importante es mostrar que el profesor de ciencias cada vez más se sigue vinculando dentro del proceso de investigación, sin dejar de lado la naturaleza de ser, que es su proceso de enseñabilidad. Hemos reorientado la educación en ciencias para centrarla en el aprendizaje, cómo aprende el sujeto. Realmente sabemos que las ciencias tienen la dificultad de ser unas materias bastante abstractas, necesitan un pensamiento formalizado, un pensamiento formal para su interpretación, para la generalización de las conceptualizaciones. Entonces, ¿cómo aprende el sujeto? ¿Cómo logra integrar las distintas informaciones, modelos explicativos de las ciencias, sus enunciados, cómo lo incorpora a su estructura cognitiva? Es un aspecto importante a tener en cuenta en la didáctica de las ciencias. Es comprender que el ser humano se constituye humano pela apropiación de los conocimientos producidos pela humanidad. En este contexto, la educación escolar ela desempenha um papel fundamental. Como professores de ciências, temos a responsabilidade de selecionar os conhecimentos necessários para o desenvolvimento intelectual dos estudantes. Isso requer a apropriação por parte dos professores dos conhecimentos necessários para desenvolver um bom ensino e que gere, de fato, aprendizagem. Porque precisamente la educación en ciencias debe ser para el sujeto, no el sujeto para la ciencia. Es decir, ¿qué es lo que se ha hecho hasta ahora? El sujeto ha sido un instrumento del currículum y no debería ser así. El currículum debe ser un instrumento para el sujeto, para las preguntas del sujeto. O sea, el sujeto que resuelve sus preguntas, el sujeto que resuelve sus problemas, es un sujeto que es una verdadera persona, no un personaje.
Un personaje es aquel que es manejado, el sujeto que va por sus pasiones, va por sus preguntas, es una persona de verdad. Todas las personas estamos ubicadas en un contexto que da sentido a nuestro quehacer como seres comunicativos o sociales, y el papel del docente depende, en gran medida, de su aproximación a esos espacios. El mayor desafío del docente en ciencias es reconocer, analizar y entender los contextos sociales de sus estudiantes para transformar sus experiencias de aprendizaje. La historia de la ciencia nos permite comprender la ciencia como un proceso de construcción de conocimiento feito por personas humanas y que trabajan con instrumentos nem siempre tan perfectos. Y eso también nos auxilia a comprender que la ciencia no es fruto de heróis que, de una manera mágica, descubren el conocimiento, mas sim que o conhecimento é fruto da produção de um coletivo trabalhado a partir da realidade onde esse grupo está inserido. Nosotros encontramos que el papel del docente debe ser fundamentalmente el de un sujeto social, capaz de pensar y pensarse en la dinámica educativa, pero pensarse en función de lo que hace, lo que enseña. Y si es un docente que enseña ciencias, la primera reflexión que debe tener como sujeto social es cuál es la ciencia que yo estoy transmitiendo a mis estudiantes, cuál es esa imagen de ciencia que circulo y por qué esa ciencia es la que creo conveniente o no en unos procesos que responden a dinámicas muy diferentes en el siglo XXI. La posibilidad de pensar en epistemologías que sean diferentes a las epistemologías de las ciencias de la modernidad, para pensar en epistemologías, como dice Boaventura de Sousa Santos, las epistemologías del sur, es decir, aquellas que crean los grupos que han sido silenciados como profesores, como comunidades indígenas, etcétera, que llegan a las aulas y que no tienen elementos dentro de esa discusión. Un siglo que está caracterizado por la emancipación del pueblo latinoamericano, B, por las nuevas condiciones socioeconómicas en las que se están generando los sistemas de globalidad y que requieren de maestros con capacidad de autopensar y autopensarse sobre las dinámicas sociales relacionadas con el sistema educativo. Son los nuevos desafíos que nosotros creemos deben llegarle a la sociedad, sobre todo a la educación. Yo creo que la problemática de las competencias de pensamiento científico, entendiendo la competencia como no solo como la habilidad de pensamiento científico, sino que lo que engloba los saberes, es decir, el conocimiento, la habilidad y también la variable que tiene que ver con los valores y actitudes en un contexto, esa mirada holística yo creo que es un desafío para América Latina y no solamente para nuestros estudiantes en Chile y en particular para la educación científica. Para nosotros es muy sentido esto porque todas las pruebas internacionales, por ejemplo, o las pruebas que nosotros en Chile tenemos como la PSU, por ejemplo, o como las pruebas CIMSE, dan muestras de que nuestros estudiantes están con dificultades. Pareciera ser que nosotros los profesores todavía, los que formamos profesores y los profesores, no estamos todavía en condiciones de ofrecer soluciones o alternativas de solución que incrementen en realidad como nosotros queremos y mejoren estos estándares deseados por todos los profesores, los padres, las autoridades, los académicos, los investigadores. Tenemos ejercicios basados en estudios de caso muy concretos derivados de los estudios históricos y filosóficos de las ciencias y sobre todo de una lectura de sociedad que nos permite adentrarnos en el reconocimiento de una ciencia que es muy cultural. Esto es una ciencia en la que todos debemos participar, pero no para repetirla, sino para construir significados en la interacción con las dinámicas sociales. O grande desafio hoje não é mais a gente falar se as TICs são importantes e são necessárias serem trabalhadas na educação e principalmente na formação de professores. Isso já está certo que está pronto, está, como dizem, listo, né? Mas o que precisamos hoje, o grande desafio,
é fazer com que os professores que não são dessa geração dos nativos digitais, como diz o Prinsky, para que a gente possa fazer com que esses jovens, esses professores que já foram formados em outras épocas, consigam aprender a integrar no currículo as tecnologias. Porque, como estávamos falando há pouco, as tecnologias são uma nova linguagem e que os professores precisam aprender novamente. Quizás los retos más importantes es reconocer que el conocimiento didáctico, el contenido, es una competencia compleja que requiere la integración de diversos tipos de conocimientos. Conocimientos sobre la disciplina, conocimientos pedagógicos, conocimientos sobre el contexto, conocimientos sobre las formas de pensar de los estudiantes. Entonces, hay un reto de ayudar a los profesores a crear, a desarrollar conocimientos en cada una de esas áreas, pero además hay que ayudarlos a que integren estos conocimientos de una manera práctica que puedan aplicar en el salón de clase, fuera del salón de clase, para diseñar experiencias que promuevan el aprendizaje significativo. La divulgación de las investigaciones, así como la búsqueda de nuevas experiencias de aprendizaje, promueven el aprendizaje significativo de los estudiantes e innova las prácticas de los docentes. Actualmente, el gran desafío es presentar las ciencias como un conocimiento que ayude a transformar la vida. Bueno, el nombre del proyecto es Enseñanza de la Química Orgánica desde el café como patrimonio cultural del país. Este proyecto consiste en enseñar la química orgánica, pero desde los grupos funcionales, a partir de los compuestos que tiene el café, esto como patrimonio cultural del país. El objetivo del proyecto precisamente era como relacionar el café con la química orgánica. Entonces era como darle un contexto a la química que no fuera tan abstracta para las chicas. Bueno, digamos para las niñas del colegio, para las estudiantes, ¿sí? Entonces digamos que a partir de los compuestos o metabolitos secundarios, como se conocen los compuestos del café o de cualquier planta, nosotros lo que queríamos era tomar esos metabolitos, que ellas aprendieran los grupos funcionales de esos metabolitos y lo pudieran relacionar con el café. Y como estamos hablando de patrimonio cultural, que lo pudieran relacionar pues con algo que es importante para el país y puedan decir, bueno, si alguien le pregunta en la calle acerca de, bueno, ¿usted qué sabe del café o por qué el café es un patrimonio cultural? Entonces ellas van a poder responder, bueno, porque el café tiene tales compuestos, cuando lo hacen el tueste pueden llegar a obtener otros compuestos que sirven para esto, que sirven para lo otro. El punto es como que ellas puedan contextualizar esa química y que no sea tan abstracta. Siempre vemos la nomenclatura de la química orgánica muy, muy básica. Entonces la vemos en el tablero y como nombrémosla de 1,2 dicloro no sé qué. ¿Sí? Realmente no queríamos eso en el aula, queríamos un poco más de acción, donde ellos vieran algo que consumen todas las mañanas, una taza de café. Y también que valoraran el papel que tienen los campesinos, los caficultores en Colombia. La línea de patrimonio cultural tiende a unir como los conocimientos pasados, los conocimientos ancestrales con los presentes para hacer un futuro mejor. Entonces, si inculcamos eso en nuestras siguientes generaciones, pues ellos van a tener más amor por la identidad colombiana. Proyecto que se llama Construcción del concepto de deformación en tensión en cuerpos sometidos a tensión, a fuerzas. Este es un proyecto que consiste en trabajar en el aula de clase con los muchachos la aplicación de fuerzas en hilos o en materiales que a los cuales se le cuelgan cargas, y con el tiempo y con la adición de carga se van sintiendo más fuerza hasta que se rompen. Leonardo da Vinci ya había hecho este experimento en el año 1500 y él encontró que utilizando hilos de hierro y aplicándoles cargas con arena, entonces se iban a romper. Pero la tecnología en esa época todavía no era suficientemente avanzada como la actual, y entonces sus hilos se rompieron a medida que iban aumentando la longitud. Por lo tanto, él concluyó que la ruptura del hilo iba a ser entre mayor longitud, más facilidad de ruptura. Esto nos lleva a la conclusión, y ya que estamos trabajando en construcción del conocimiento, que cuando se hacen las prácticas con los muchachos, hay que tener en cuenta la historia
y tener en cuenta cómo fue, cuál era el pensamiento que tenían las personas que empezaron a hacer la investigación, porque sugiere que los estudiantes también van a tener ese tipo de desarrollo mental, es decir, van a pensar en forma parecida como lo hizo Leonardo en nuestro caso. Trabajo habla sobre una experiencia entre el ensino de las ciencias y de las relaciones étnico-raciales. Supuesto numa relación intercultural de una acción pedagógica en sala de aula, en clase, que se articula muy bien con la idea de la línea de interculturalidad y multiculturalismo. Então, esta articulação entre a linha deste congresso e a ideia de ação pedagógica sobre esses saberes tradicionais étnico, afro-brasileiros e os saberes científicos. A capoeira ela, tem sido investigada como uma possibilidade para desenvolver esse diálogo intercultural que eu comentei há pouco. Ela é uma ferramenta, um recurso que vem sendo utilizado como um tema transversal para possibilitar esse diálogo, para aproximar esses saberes. Como ela faz parte de um contexto, ela surgiu num contexto de escravidão no Brasil, ela assimila símbolos, ela assimila toda uma cultura afro-brasileira de resistência. Então ela se apresenta como uma possibilidade para a gente aproximar esses saberes, tanto das ciências quanto das tradições culturais afro-brasileiras. El proyecto de investigación que estoy adelantando en este momento se denomina El sentido educativo de el Jardín Botánico José Celestino Mutis como un espacio no convencional de educación, y es una investigación sobre un estudio de caso específico que es este Jardín Botánico que tenemos en Bogotá. Quisiéramos lograr construir el sentido educativo como un espacio no convencional de educación, que es como hemos denominado la categoría en la que creemos debe ser, y realmente poder ahí sí pensar que estos espacios no son de lo formal ni de lo informal, tienen una categoría nueva, pero estos también tienen una propuesta educativa que tampoco es la escuela, que tampoco es formar para competencias laborales y tampoco es la educación informal. Entonces, tenemos que crear una propuesta educativa que desde los jardines botánicos, como el Jardín Botánico José Celestino Mutis, sirva como referente para otros jardines botánicos del país, pero a la vez espacios como los museos, las aulas ambientales en Bogotá, los humedales, centros interactivos, puedan pensarse su sentido educativo también como un ENSE, como un espacio no convencional que los lleve mucho más y los potencialice mucho más en su accionar. Que se enmarca dentro de la promoción de competencias de pensamiento científico. Lo que nosotros quisimos hacer en esta oportunidad fue, con un grupo de estudiantes de tercer año de enseñanza media de un colegio particular subvencionado de la región metropolitana, aplicar un cuestionario que se denomina CRITIC. Este cuestionario tiene que ver con de alguna manera evaluar la capacidad de comprensión lectora que tienen los estudiantes para poder así preparar y poder en definitiva determinar cuán capacitados están ellos para comprender textos científicos y poder de alguna forma caracterizar las competencias de pensamiento científico que nuestros estudiantes poseen. Nosotros nos dimos cuenta de que nuestros alumnos en realidad no son capaces de llegar a una capacidad de comprensión lectora más bien de nivel inferencial y evaluativo. Ellos más bien son literales,
pueden, digamos, determinar la información, pero extrayendo lo que aparece textualmente en los textos. Entonces, bueno, aquí surgen algunos desafíos, que es cómo seguir, ¿no es cierto?, trabajando explícitamente con los estudiantes y con los mismos profesores nuevas estrategias para poder mejorar la capacidad de comprensión lectora de nuestros estudiantes, que son capacidades cognitivo-lingüísticas que nos van a llevar finalmente, ¿no es cierto?, a mejorar también capacidades y competencias de pensamiento científico. Desde el 2003, el Congreso Internacional de Formación de Profesores de Ciencias se ha posicionado como un espacio de divulgación académica de importante reconocimiento iberoamericano a propósito de los problemas asociados a la formación de profesores y a la educación en ciencias. Porque acredito nos docentes que estão no cotidiano, lá junto com aquele estudante, é esse professor que vive os problemas junto com os alunos e que conhece mais do que nós que estamos na academia, quais são os grandes desafios da comunidade. Então, o saber da experiência, o saber prático desse professor da escola básica, ele precisa ser valorizado e precisa ser trazido para diálogo junto com o saber que nós construímos muitas vezes a partir apenas da teoria. É também, ou será sempre, uma oportunidade que se oferece a todos os especialistas para que volver a pensar ou repensar a enseñanza de las ciencias y la formación de profesores de ciencias desde la perspectiva histórica, epistemológica, sociológica, porque las ciencias no están en la naturaleza, las ciencias las hacemos o las han hecho los seres humanos, hombres y mujeres. Entonces, la ciencia tiene una connotación social que es necesario rescatarla. La relación del Congreso sobre Formación de Profesores de Ciencias frente a los desafíos, es decir, sin olvidar lo que históricamente viene aportando el Congreso, pues es muy importante porque pareciera que los desafíos nunca terminan. Hoy cuando estamos sumergidos dentro de una serie de problemáticas sociales, éticas, morales, pareciera que al educador o al profesor de ciencias muy poco le interesara. Me parece que ese es un reto importante y fundamental que dentro de los programas de formación de profesores y que incluso dentro de la discusión que se está haciendo en el marco del Congreso deben quedar como importantes. Pero hay otro también fundamental y es un desafío para el profesor de ciencias, de química, de física, de biología, empezar a superar la fragmentación de los contenidos. Es un asunto que se viene discutiendo, pero sobre todo para poder abordar las problemáticas que hoy tenemos en nuestros contextos, que son sociales, que son reales, esa fragmentación y esa manera de abordar la enseñanza de la ciencia no lo permite. Entonces, ese sigue como otro elemento fundamental y yo diría que hoy prioritario dentro de la formación. Thank you.